Los amantes del single coil están de enhorabuena. Últimamente vemos muchos atomizadores con este tipo de setup y que están cosechando grandes éxitos, además de ser de muy buena calidad. Hurricane, Serpent, Firebird y ahora el que tenemos aquí, este Bachelor. Bachelor RTA de EPRO, buenas calidades, sencillez de setup, es lo que más destaca en este atomizador. Así que si sois fans del single coil, quedaros porque este vídeo os va a gustar. Una caja muy similar a la que ya teníamos en el Below 2, el mismo diseño. Y por aquí tenemos lo primero, un pequeño manual de instrucciones, muy básico para conocer las piezas de este Bachelor, la forma de realizar el setup. Y por aquí instrucciones del anillo de regulación. Dentro tendremos los repuestos típicos, tóricas de repuesto negras, en el caso del que tenemos las lleva ya puestas azules, una llave Allen y tóricas más pequeñas de repuesto junto con tornillos. Tendremos preinstalada una resistencia ya de 0,50 y aquí tenemos una resistencia prefabricada, en este caso de 0,20 y de níquel, para probar también el control de temperatura en este Bachelor. Tendremos Pyrex de repuesto y en este envoltorio, que es de agradecer que venga envuelto aquí, tenemos el Bachelor. Estéticamente es muy parecido al Below 2. El Bachelor RTA es un atomizador single coil que utiliza o bien las resistencias prefabricadas que vamos a ver después, o podemos realizar nuestras propias resistencias. Es un atomizador single coil, 4 mililitros de capacidad, depósito de Pyrex, rellenado superior. Tenemos abajo un pin no regulable, plano, las únicas grabaciones, que eso sí, las grabaciones no están bien realizadas, están todas muy borrosas. Tenemos esta de aquí, open close para el rellenado, que está mal realizada, está bastante borrosa. Y esta de aquí del anillo, que está un poquito mejor, pero tiene calidad de grabación de clon chino. Es el único defecto que podemos achacarle a la calidad general del atomizador. El rellenado es superior cómodo al estilo TFV4, girando la chimenea. Sí que podemos tener con el uso peligro de que esta chimenea pues ceda un poco y se nos pueda abrir en el bolsillo. Y al cerrarlo, pues algún líquido siempre quedará por los bordes. Pero bueno, un pañito y poco más. En su interior tenemos la base reparable, que en la que vemos esos dos orificios, que será por donde introduzcamos la resistencia, las dos puntas de la resistencia, y por estos dos tornillos que tiene a cada lado, dos tornillos Allen, apretaremos la resistencia para dejarla bien fijada. El anillo de regulación va muy ligero, se mantiene y es fácil, bueno, con algún roce que se mueva, pero por lo menos lo podemos regular con facilidad una vez tengamos el atomizador enroscado en un MOS. Si sacamos esto, se puede desmontar totalmente y tendríamos simplemente los dos orificios donde cae el líquido al depósito y el depósito de Pyrex con la chimenea, donde vemos estas ranuras que ahora mismo están cerradas y que tiene una regulación que funciona muy bien. Las roscas van fluidísimas y es muy cómodo de utilizar. Ahora lo vamos a ver con un pequeño giro. Ya veis que se abre completamente, se cierra, es muy cómodo. Las roscas, el mecanizado del Bachelor es muy bueno.
No he tenido ningún problema con roscas, todas van fluidas. En ese aspecto no tengo ninguna queja. Para realizar ese tap voy a hacer estas resistencias que se venden aparte y tienen un precio de 2,95. Fijaros bien, son 10 resistencias de 0,50 cada una. Tenemos resistencias aquí para mucho tiempo. Son resistencias con un hilo grueso. Tiene al menos 0,50 por el grosor, si no tiene un poco más, y con una buena cantidad de algodón. Tenemos resistencias aquí para hacer mucho tiempo, y si habéis tenido dudas en algún momento de que los reparables son difíciles, despejarlas todas. Sencillez a la máxima expresión. Vamos a coger una. Como vemos, se trata de un hilo bastante gordito y simplemente dejar caer, apretar y fuera. Vamos a hacer un setup. La medida de las resistencias ya te viene ideal para que solo tengas que presionar y ya quedan prácticamente fijadas. No tenemos que hacer nada más, simplemente apretar el tornillo Allen. Y es que es tan sencillo que parece que hasta el algodón se queda bien puesto, que no tendríamos que colocarlo siquiera. Yo lo voy a sacar un poco para hacer la pared. Es la resistencia perfecta, lo más fácil que he visto en todo el tiempo que llevo vapeando. Ya vemos aquí que queda una pequeña pared por los dos lados. Y, señoras y señores, el setup más corto de la historia. Los orificios de rellenado sí que me han parecido cómodos si tenemos botellas de boca pequeña. Pero si tenemos este tipo de pipetas, sí que corremos peligro de que se nos vaya un poquitín el líquido. Podían haber hecho unos orificios un pelín más grandes, pero bueno, es una opinión personal. Realmente el rellenado no es malo. Recordad, 4 mililitros de capacidad. Por ahora ya está. Y lo que os comentaba antes, cuando cerramos, pues bueno, es inevitable que algunas gotitas, como vemos aquí, que queden. Pero simplemente pasaremos un pañito y a vapear. Antes he dicho que íbamos a realizar un setup. Bueno, no puede ni llamarse setup. Esto es la cosa más fácil que habéis visto en vuestra vida, seguro. Es muy fácil. Es recomendable para los que empiezan a vapear, para los que quieren dar el salto a atomizadores reparables. No vais a encontrar una resistencia más sencilla de colocar que la del Bachelor RTA. Vamos a probarlo. Las resistencias que traen son de 0,50 y con 29 vatios, que es lo que tengo yo aquí, pues ya nos darán unos 3,90 voltios. Mucho más de 30 vatios no podemos subir sin que nos dé, empiece a dar mal sabor y no drene bien. Un single coil, amigos, un single coil. Rendimiento espectacular. Saborazo espectacular. Sencillez de 10. La verdad es que estoy muy contento con este Bachelor. Llevaba tiempo buscando un atomizador single coil que cumpliera mis expectativas. Lo intenté con el Hurricane, lo intenté con los Kaifun, los Typhoon, Subtank Mini. Realmente este sin duda es el que más me ha gustado, y me ha gustado sobre todo por esa rapidez de setup, colocar resistencia fuera, resistencias muy económicas, de mucha calidad, dan buen sabor, buen vapor, la verdad, de 10.
Para que os hagáis una idea, para mí el rendimiento de este Bachelor sería un punto intermedio entre el Hurricane Single Coil y el Billow 2. No tiene esa cantidad de vapor, como es evidente, tampoco la esperaba, pero tiene un buen vapor, muy buena cantidad de vapor para ser single coil. Y el sabor de 10 también, no tiene nada que achacarle. Súper sencillo, mucho sabor, es recomendable prácticamente para todo el mundo. Para los que empiezan con atomizadores reparables, para los que ya son expertos pero quieren algo sencillo de colocar resistencia y salir a vapear, no tengo ninguna queja. En todo caso, si lo que buscáis es vapor a mansalva, hay mejores opciones. Si no es así, buscáis un atomizador equilibrado, calidades generales muy buenas, rellenado superior, buena capacidad, buen sabor sobre todo, y podéis sacrificar una pizca de vapor, Bachelor RTA es el vuestro. Me han preguntado en alguna ocasión si el housing es lo suficientemente grande para introducir Clapton coils y resistencias más grandes. Lo es bastante grande, podéis utilizar este tipo de resistencias, aunque con lo que mejor le va es sin duda las resistencias prefabricadas que trae, y creo que es el gran atractivo de este Bachelor RTA, esas resistencias de usar y tirar, rapidez, economía y nada más. Poco más que decir, realmente estoy muy satisfecho con este atomizador. Por mi parte, nada más. Si queréis haceros con uno, por aquí arriba o por aquí, no sé muy bien ahora, os voy a dejar los enlaces tanto de vapeofertas.com como de la tienda donde podéis adquirir este Bachelor. Espero que os haya gustado el vídeo, darme un like si es así y sobre todo suscribiros, que ya vamos siendo unos cuantos, pero quiero más. Así que nada más, hasta otra.